Voy a empezar a grabar. Listo, chicos. Abra su libro, por favor, en la página 128. Nos dice el tema perímetro de cuadrados y rectángulos. Recuerde que esto ya lo hicimos en el cuadernito de geometría. Nos dice lo siguiente: desequilibrio cognitivo. Para armar este robot, que puede ver aquí, este robotcito, para armar este robot geométrico se han utilizado 12 círculos. Cinco triángulos, página 128. Ingrese, por favor, a la página para empezar. Página 128. Profe, ¿estamos en geometría o en matemática? Vamos a trabajar en el libro. Nos dice, para armar este robot geométrico se han utilizado 12 círculos, 5 triángulos, 6 rectángulos, ¿verdad? Se me trabó. Y un óvalo. Comprueba. Página 128. Escuche, por favor, lo que se le dice. Comprueba si las cantidades son correctas y si se han contabilizado todas. Vamos a contar primero los círculos. Vamos por acá, por la mano derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los ojitos 11 y 12. La Correcto. boca 13 y No, la... la boca parece que no es un rectángulo. Vamos a voy a No, ampliar. profe, es un círculo. Es un círculo en la boca. Son 13. A ver, déjeme ampliar un poquito más para Profe, te ver. contó mal. A ver, vamos a ver. No, no es un Es un círculo. círculo, Mire, profe. es un óvalo. Es un círculo, No profe. es un círculo. Es un... Es un óvalo. Y A entonces ver, quedan... vamos a Sí, contar. profe, es un óvalo, porque dice que es Vamos un a óvalo. contar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Correcto, están 12 círculos. Vamos a ver, nos dice Sí, que profe, hay. porque dice que hay Sí. un óvalo. Ajá, vamos a ver si hay 5 triángulos. Vamos a ver acá triángulo, no. Vamos a ver acá triángulo, no. En el sombrerito tenemos 1, 2, 3, 4 y la nariz. 5. Cinco. Está correcto. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Nos dice 6 Sí, rectángulos. profe, sí están bien. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 8, 5, 6, 4 más 2 son 6. 7, 8. Yo cuento 8. No, profe, Mire, 1, 2, 3, son 2 4, cuadrados. 5 y 6 rectángulos. Sí, está 6 rectángulos. Ay, Un profe. óvalo. Ay, profe. Aquí la cara, tengo un La óvalo. boca. La boca, otro La óvalo. boca. Ya son dos óvalos, entonces está Se mal. equivocaron. ¿Qué figura? ¿Qué figuras no han ubicado? Por eso, porque el palo es un círculo. Me falta una figura, me falta que no han colocado acá. Cuadrado. Eso, el Cuadrado. cuadrado. Mira, aquí tengo un cuadrado, dos y tres, Por correcto. eso parece en forma de diamante. Son tres cuadrados. Vamos a ver. Ayúdame, por favor, con la lectura. Ayúdame. ¿Quién no ha participado? A ver. ¿Quién no sabe? Doménica Flores, ayúdeme, por favor. Léame esto, tenga la bondad. Lo que estoy indicando. Medir los lados de un cuadrado, se debe comprobar que son iguales. Lo de abajo también. En cambio,
En cambio, en el rectángulo, los lados son iguales de los de dos en dos. Ah, no es cierto, mire. Entonces, el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Mientras tanto, que el rectángulo tiene sus lados iguales de dos en dos. Este lado es igual a este. Y este lado es igual a este. A ver, Leonel, ayúdeme leyendo esto que me dice aquí. Zapatero. Zapatero necesita saber cuánto cuestan los materiales para su trabajo, como el cuero, las y los tacones. Las suelas, dice ahí. Tacones debe cobrar adecuadamente a sus clientes. Ya, vamos a observar este gráfico. Tenemos una rejilla, una cuadrícula. La cuadrícula nos dice que tiene 10 centímetros y cada cuadrito tiene un centímetro, vale un centímetro. Este es un centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de largo y de ancho, 1, 2, 3, 4 y 5 centímetros de ancho. Si cada cuadrito vale un centímetro, ¿cuánto medirá el lado de este cuadrado? 10. ¿Seguro? 10. No, pues. ¿Cuántos centímetros? Dos, correcto. Y eso es verdad, profe, ya lo medí con la regla. 2 centímetros para acá, 2 centímetros para acá, 2 centímetros para acá y 2 centímetros para acá. ¿Y el rectángulo cuánto medirá? 5 de largo y de ancho. Correcto, 2, muy bien. Mire, dice que para saber cuánto mide el contorno de un cuadrilátero, el contorno, el filo, los bordes, o sea, el perímetro, se miden sus lados y se suman. Recuerde que habíamos dicho que para obtener el perímetro de una figura geométrica, ¿qué tenía que hacer? Lado más lado. Correcto, sumaba todos sus lados. Entonces, mire, para obtener el perímetro de este cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Sumar 2 más 2 más 2 y más 2. 4 lados. Ajá. ¿Cuánto me da como resultado el perímetro de este cuadrado rojo? 8. Correcto. Ahora, si yo quiero saber el perímetro de este rectángulo, ¿cuánto, mire, cuánto he sumado? 5 más 2 más 5 y más 2. Y me da como resultado 14. Entonces, correcto, 14 centímetros va a medir todo el filo de la figura. Esto mide 14 centímetros. Y del cuadrado, todo esto va a medir 8 centímetros. Vamos a realizar este taller que nos dice: pinta de rojo los cuadrados y de azul los rectángulos. Mide los lados, anota la longitud de cada uno y calcula el perímetro. Entonces, vamos a pintar de color rojo todos los cuadrados. Empezamos, por favor. Entonces, este es un cuadrado. Color rojo. Bueno, no hay problema de rosado, es parecido. Este también lo pintamos de rojo. Mi color. Y este también lo pintamos de rojo. Es que se utiliza naranja. Y luego, ¿qué nos dice? Y de azul los rectángulos. Entonces, vamos a pintar de azul los rectángulos. Este es un rectángulo. Va de color azul. Este es un rectángulo. Va de color azul. Este también es un rectángulo, va de color azul. Y este de aquí también es un rectángulo y lo pintamos de color azul. Ay, me faltó.
adelante, nosotros pintamos con pintura. Dígame, dígame. Yo creo que de esta semana a la otra ya entramos a presencial, ¿no es cierto? ¿Entramos a qué? A presencial. Es cierto que el lunes entramos. Tenemos que esperar todavía. Porque escuché a alguien que dijo, la otra semana ya entramos a presencial. No sabemos todavía, ¿saben por qué? Porque primero tenemos que ver cómo también le va al colegio. Si no hay contagios, si no hay problemas con los chicos que están yendo en el colegio, se podría tomar la decisión de ir. Pero mientras tanto, todavía no. Es por precautelar la integridad de ustedes, que son más pequeñitos. Entonces, esperamos todavía. Ya, continuamos. Entonces, mire, igual aquí en esta cuadrícula, parece a nuestro cuaderno de cuadritos, ¿no es cierto? Cada cuadrito corresponde a un centímetro. Cada cuadradito corresponde a un centímetro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto medirá cada lado de este cuadrado? Cuatro. 6 centímetros. Cuatro centímetros, correcto. ¿Por qué? Cuente, muchachos. 1, 2, 3. Hay 4 cuadritos en cada lado. Exactamente, 4 cuadritos en cada lado. Como es un cuadrado, no hace falta poner en los demás el valor. Vamos a continuar con el rectángulo. ¿Cuántos cuadraditos tiene el rectángulo para acá? Vamos a ver. 10, profe, para lo largo y 4 para lo ancho. Correcto, tiene 10 centímetros de largo. Y aquí sí puedo ubicar, aquí sí ubico. ¿Cuántos tiene de ancho? 4 centímetros. Correcto. Este rectángulo, ¿cuánto tiene de ancho? 2. Correcto, 2. 2 y 10 de largo. 2 y 10 de largo. 2, correcto, y 10 de largo. Este cuadradito de aquí, ¿cuántos tendrá? 10. Correcto, tiene 10. Como le dije, solo vamos a anotar una sola vez, porque si es un cuadrado, todos sus lados van a tener 10. Este otro cuadradito, ¿cuánto tendrá? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Y de ancho también 6. Correcto. Seis. También tendrá, todos sus lados valdrán 6. Este seis. Rectángulo, ¿cuántos tiene de ancho? 4. 4 centímetros de ancho. ¿Y de largo? De largo, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correcto, tiene 10. Ya pongamos. Ya, 10 centímetros. Ahora, este rectángulo muy grande, ¿cuántos tendrá? Veremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 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
16 centímetros, correcto. 16 centímetros. Espere, por favor. Este cuadradito entonces vale 16 centímetros. Vamos con el rectángulo que tenemos al lado. ¿Cuánto mide? A ver, ¿cómo sumo? 10. Le pongo 10, 4 veces 10. No, 4 veces 10, no, mira, es rectángulo, tiene sus lados diferentes. 10 más 4. Ah, 10 más 4. 4 más 10 más 4. 10 y más 4, correcto. ¿Cuánto? Igual a... Veintiocho centímetros, muy bien. Vamos con el otro. Vamos con este de acá. El 12, sería profe. 10 más 2 más 10 y más 2 igual a 24. Perfecto, 24 centímetros, muy bien. Paul, tú me estás diciendo, ¿no es cierto? Sí. Excelente, no, Paul. Yo le dije la respuesta de 24. ¿Mande? Yo le dije la respuesta de 24. Ah, ya, entonces también, muy bien, excelente. Vamos con este cuadradito, que no está tan cuadradito, sino es un cuadradote. Sería 10 más 10 más 40 y 40. 40 y 40 centímetros. Muy profe, bien. Copiamos lo que usted está escribiendo. Claro, es que ese es el perímetro que me dice que se calcule la longitud de cada uno y calcula el perímetro, nos dice. Estamos calculando el perímetro de cada una de estas figuritas. Este cuadradito, ¿cuánto? Sería 6 más 6 más 6. Correcto. 24 centímetros. Multiplico 6 por 4. También esa es la otra posibilidad para hacer. Vamos con este rectángulo. Sería 28. 10 más 4 más 10 y más 4. Y me da como resultado 28 centímetros. Muy bien. Profe, puede un ratito. Y ahora vamos con este rectángulo grandotote. Vamos a sumar. 26 más 4. Más 26 más 4. 104. No. ¡60! Eso, ahí sí. 60 centímetros. Muy bien, Paul. Manito arriba para esperarle, chicos. Eso, levante la mano para esperarles. Si no, yo ya borro si nadie levanta la manito virtual. Eso, vaya levantando la mano para esperarles. Para los que ya terminaron. Los que ya terminaron, no, pues ya se quedan calladitos esperando un ratito. Ok. Cierre los micrófonos, Ame, cierre el micrófono.
Profe, ¿qué deber que me dieron de regalo por el Día del Amor y la Amistad? Ya acabé, profe. El micrófono. No levante la, no me diga y acabé. Solo le va, bájele la manito virtual, ahí ya sé que terminó. ¿Qué debe ver el regalo del amor y la amistad? A ver, ¿qué te dieron? ¿Qué es un peluche? No, una pistola de agua. Ah, chuta, pero en este frío ponerse a jugar con agua, ¿qué va hoy? Ajá. Y a mí me regalaron esto. A mí me gusta el frío. Y hay que cuidar el agua. Cualquier cosa me gusta, cualquier clima. A mí me gusta el calorcito. A mí me gusta el calorcito, en cambio. A mí me gusta cualquier. Las dos cosas. A mi mamá le gusta el frío. A mí me gusta el warm. Calladitos. No me gusta el calor cuando ya estoy resfriado. Calladitos, por favor, déjenle que copie tranquilamente a los demás compañeritos. Profe, mientras esperemos que nuestros compañeritos copien, ¿podemos movernos un poquito? Y puede levantarse a caminar un ratito o algo. Mi prima me dio un teléfono. ¡Qué chévere! A mí me dieron una carcasa y una diadema. Profe. Profe, sabía que ya me es el número de mi mami, casi de memoria. Ahorita ponte, yo le conecto y es.
A ver, los chicos que terminaron de copiar, pueden retirarse, muchachos. Ya terminaron. Profe, chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien, que le vaya bonito, se le quiere. Igualmente. Hasta mañana, que tengan un lindo día. Profe. Gracias, chicos. Chao, chao. Profe, yo ya acabé, pero me quiero quedar. ¿Puedo o no, profe? Sí puedes. Profe, yo ya me estoy olvidando de algo. Como dice el profe. ¿Qué pasó, Dominic? Sabía que el carnaval solo son dos veces al año y entonces me estoy olvidando que tengo una pistola de agua, pero que parece metralleta. Puta, pero en este frío, ¿qué te vas a poner a jugar? Profe, yo me voy a la pista.